Sí, son las 7. Buenos días. Hoy son las 7 de la mañana del día 2 de noviembre. Y bueno, pues hoy estamos festejando a los santos difuntos aquí en México. Y seguramente que ustedes en su tierra también estarán compartiendo algunas de las tradiciones que tenemos aquí en el Distrito Federal. Estoy seguro. El día de hoy vamos a ver tablas. ¿Qué onda con tablas? Entonces vamos a intentar hacerlo un poco interactivo, si es que se puede. Si no se puede, bueno, pues ya yo hablo solito. En el momento que tengan alguna pregunta, por favor, levanten la mano y por supuesto que esto está dirigido para ustedes. Entonces, por supuesto que en ese momento les daremos la palabra. Bueno, sin más por el momento, corre, te va corriendo. Bueno, entonces, tengo que aceptar uno más y se me van las cabas horriblemente. Ya pasamos de los antecedentes a ahora las tablas. Las tablas son quizás una de las cosas más importantes que tenemos en el artículo. Lo que se dice es que se tiene que leer el artículo a partir de las tablas. O sea, yo podría leer un artículo completo a partir de leer únicamente las tablas. Entonces, piensen cuando estén haciendo las tablas que su artículo tendría que leerse completito, todo a partir de la lectura de estos documentos. Entonces, sin más por el momento, vamos con las reglas. Hay algunas reglas que son, la verdad es que no hay reglas para escribirlo porque depende de la revista, pero podría decir que son unos consejos en específico sobre esto. Dice, la primera es que se deben de entender por sí mismas. Es muy común que uno en la tabla 1 le ponga a tabla 1 descripción de la población. O tabla 1, características generales de la población. Y entonces, esto no es adecuado. Lo más adecuado es que en la tabla 1, ustedes pongan todas las características que se tienen del artículo, ¿no? O sea, aunque sea muy repetitivo, aunque ya haya sido dicho en otros lugares, también tiene que decir dentro de las tablas. Estimado Armando Moreno, tienes mucho ruido en tu micrófono. ¿Sí puedes silenciar tu micrófono? Claro que sí, claro que sí. Gracias, Armando. Deben de ser concisas. De repente queremos poner tantísimos datos. Queremos poner de todo. Queremos poner un montón de ceros. Queremos poner P de 0.0001. Y eso no sirve. De preferencia, habría que poner más o menos de 2 a 3. De 2 a 3. Lugares en los números, ¿no? Habíamos dicho que las tablas son las piezas fundamentales del artículo, ¿no? Y entonces esto debe de ser encaminado a enfatizar los mejores resultados. Hay quien prefiere no volver a poner los resultados de las tablas y no volverlos a escribir en la parte escrita. Hay quien lo hace duplicado. Depende de la revista nuevamente. Sin embargo, yo les diría que las tablas funcionan para enfatizar, solamente para hacer énfasis en algunos resultados específicos que quisiéramos llevar a cabo. Y que cuando estemos leyendo las conclusiones del estudio, luego entonces, cuando estemos construyendo las conclusiones del artículo, digamos, las conclusiones están aquí, en esta tabla. ¿Saben? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, ya tenemos las principales reglas. Ahora vamos así. Híjole, esta es una súper pregunta.
¿Cuántas tablas y cuántos gráficos se sugieren? Y entonces... De la revista. Depende de la revista, dice Armando. Sí, tienes toda la razón. Hay revistas que alcanzan, que requieren muchas, que puedes meter muchos gráficos y muchas tablas. Sin embargo, la recomendación, solamente para que tengan la idea, es de 3 tablas y 2 gráficos. Puede ser que en alguna ocasión pueda haber más tablas y más gráficos, sí, pero la sugerencia en general es que ustedes ordenen su pensamiento a 3 tablas y 2 gráficos. Bueno, ¿cuáles son las características de las tablas? Las características de las tablas es, la tabla 1 es la característica demográfica, la descripción basal de la población. La tabla 2 podría ser o la comparación de la maniobra o los resultados que los podemos llamar uni o bivariados. Y la tabla 3 son los resultados finales. Y con resultados finales quiero decir casi siempre los modelos multivariados, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un artículo que acaba de salir, está calientitititito. Y el artículo habla sobre el uso de plasma convaleciente. ¿Alguien por aquí conoce qué es eso del uso del plasma convaleciente en el manejo de pacientes con COVID-19? ¿Alguien ha oído hablar de eso? ¿Que quiera participar? Para que no sea yo el que esté hable y hable y hable. ¿No? ¿Alguien? ¿No? ¿No? ¿Nadie conoce de plasma convaleciente? Pues de lo que hemos oído, Doc, es que pacientes que ya tuvieron COVID, ¿no? Van y donan plasma y entiendo que ese se está usando como terapia coadyuvante para pacientes con COVID activo, ¿no? Perfecto. Entonces, la idea es que se forman anticuerpos y que pues esos anticuerpos van a hacer que uno pues haga una respuesta inmune y le vaya mejor, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo final, Armando? Pues la mejoría clínica o la disminución de la mortalidad. O la disminución de la mortalidad. Bueno, en este caso, en este estudio que se llama PLACID, el objetivo final era la mortalidad. Y entonces, como vemos aquí, seleccionaron a 464 pacientes que fueron aleatorizados a 2 grupos. Al grupo de la intervención, que es plasma convaleciente más la terapia estándar, contra el grupo de la terapia estándar como tal, ¿no? Y entonces, cuando estamos pensando en la tabla 1, lo que pensamos es en las características basales en general, las características de los pacientes que tienen COVID-19 moderado. Cuando pensamos en la tabla 2, pensamos en conocer si la maniobra, si los pacientes que fueron metidos a recibir plasma o a recibir terapia estándar tenían las mismas características, es decir, si la carrera era pareja. Si la carrera era pareja. Y la última tabla ya son los resultados como tal, que es el análisis de si hubo mayor mortalidad o menor mortalidad. Y entonces, déjenme preguntarle a alguien, a ver si alguien anda por aquí. Entonces, Daniel Martínez, dinos, ¿tú qué esperas encontrar en este estudio? ¿Qué crees, que el plasma convaleciente sirva o no sirva? Es una buena idea, ¿no? Ya. Yeah. Perdón, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿de dónde eres, para empezar? De rehabilitación del IMSS Norte, de Magdalena. Ah, de la Ciudad de México. Muy bien. Sí, de la Ciudad de México. Perfecto, Daniel. ¿Tú qué opinas? ¿Suena buena idea? Pues, suena bien. A lo mejor, pues, a lo mejor no, pudiera haber no haber diferencia pero no sé, algunas otras variables, no sé, días de estancia o algunos otros síntomas. Bueno, no sé si los habrán analizado, pero sí. Que la intención era de que, pues, demostrar una menor mortalidad con el uso del plasma, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí era la pregunta del millón, era que qué opinaban Ángel Gaspar. O sea, ¿qué opinaban de lo? O sea, ¿eso va a disminuir la mortalidad? O sea, ¿es una herramienta que podría ser útil o no? Pues yo creo que sería interesante. Sí, sería interesante. Sí, sí. Pero la verdad es que no. Suena interesante, ¿no? Entonces,
sí vale la pena hacer un ensayo clínico, vale la pena preguntarnos si esto pudiera ayudar o no pudiera ayudar. Entonces, vamos derechito no a la... ¿Cómo puede vivir? Sí, ¿cómo? Sí, Ana Cecilia, adelante. ¿Ay, qué? Ana Cecilia, adelante, sí. Ay, perdón, quita el mic, perdón, perdón. No te preocupes. Sí, adelante. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son las características principales de las tablas, de la tabla 1. ¿Qué es lo que habíamos dicho? No sé si alguien quiera participar. ¿Qué habíamos dicho de las tablas? Si quieres tú, Ana Ceci, ya que participaste, ¿quieres participar? Ana, buenos días. Sí, adelante. Bueno, la tabla 1 debe de enfatizar las características demográficas de la población. Muy bien. Entonces, pues aquí entiendo en el estudio que se muestran todas esas características. Ok. Y entonces tenemos ciertos puntos básicos. El punto básico es que el título de cada tabla sea un título que sea explícito. Que el título de cada tabla sea un título que sea explícito, ¿no? Entonces, cuando yo hice la residencia, lo que hacíamos con las tablas es que decíamos tabla 1 y le poníamos características demográficas de usted piense lo que quiera, ¿no? Solo así, características demográficas, pensando en que como ya le había puesto el título, el lector tendría que ir a buscar el título y entenderle qué es lo que yo había pensado y ponerlo en el artículo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Ángel? Pues es que generalmente o yo pienso que los títulos de las tablas deberían ser, no sé, más cortos tal vez. Ok. Y pues eso nada más. Ok, bueno, entonces los títulos de la tabla no tienen que ser cortos, pueden ser así de amplios, pero lo que te están pidiendo en la tabla es que sean explícitos. Lo que te piden es que el lector, el que lo está leyendo, no tiene por qué imaginarse qué es lo que está pasando dentro de la tabla. Y entonces, por esa característica es que en esta tabla 1 dice cuáles son las características personales y de la población de los participantes con COVID moderado. O sea, ahora sabemos que es para COVID moderado, ¿sí? Que fueron asignados a recibir terapia convaleciente, intervención. O sea, no, tiene que quedar clarísimo qué significa intervención, qué significa brazo control, ¿sí? Y después dice que los valores fueron hechos en porcentaje solamente aunque se podría decir alguna otra cosa en alguna parte. Muy bien, entonces, esta es una gran lección de por qué, de cómo tendría que ser un título de una tabla. No tenemos por qué adivinar, Ángel, ¿sale? ¿Qué otra característica de las tablas, estimado Manuel Millán, qué otra característica de la tabla sugieres o te acuerdas que vimos en la fase inicial? Pues la descripción exacta de los dos grupos. Oh, muy bien. ¿De dónde eres, Ángel? ¿Dónde eres, estimado Manuel Millán? Bueno, yo soy de Monterrey, pero mi sede es el Hospital Vicente Guerrero de Acapulco. Soy de Medicina del Trabajo. Ah, excelente. Muy bien, Manuel. Qué bueno estar con nosotros. Manuel, y entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Qué significa esto de median y qué significa esto de mean? ¿Le entiendes qué significa esto de aquí? Sí, son las medidas de dispersión estadística, ¿no? Hay de dispersión y... Pero son la mediana y la moda. Esas media, mediana y moda, Manuel... Esas son llamadas medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, eso lo tienes que tener muy, muy en mente, ¿no? Las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Casi no usamos moda en medicina. Solamente utilizamos la media y mediana. ¿Y cuál sería la importancia? ¿Por qué... ¿Por qué tendría que poner atención en esto? Nos habla de la normalidad de los datos. Perfecto, Daniel Martínez. Sí, Daniel, ¿tú de dónde eres? De la Ciudad de México. Ah, de la Ciudad de México, muy bien. Si los datos tienen distribución normal, ahí mira. Si los datos tienen distribución normal,
¿qué tipo de medida de tendencia central se utiliza? El promedio y la desviación estándar. Los médicos no usamos promedio, es como, bueno, es como decirle la panza, ¿no? O sea, así como cuando dices, okay, este, le, ¿no? ¿Tiene la panza dura? No, 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 no haces eso. Es paramétrica. Bueno, entonces nosotros no le llamamos promedio, nosotros le llamamos media. Entonces, si los datos tienen distribución normal, la medida de tendencia central es la media. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y la medida de dispersión cuál sería? La desviación estándar. Perfecto. Entonces, hay dos medidas de dispersión que las tenemos muy en cuenta, que para la media es la desviación estándar. ¿Y para la mediana? El rango intercuartil. El rango intercuartilar, ¿no? Y entonces, el rango intercuartilar, aquí en este caso, es el rango intercuartilar. Y 70. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, vean ustedes cómo en la tabla yo puedo entender cuál tiene distribución normal y cuál es de libre distribución, ¿no? Por ejemplo, esta que pone aquí mediana, entonces entiendo que este análisis lo va a hacer, que va a ser pruebas no paramétricas, ¿no? Y entonces esto no tiene distribución normal y tengo que ponerlo de esa manera, ¿no? Entonces, hay un error muy común que la gente dice, no importa, mete todo que sea medias y desviación estándar y se hacen unas bolas terribles, ¿sí? Entonces, pongan mucha atención en que esto diga media y desviación estándar. Ok, seguimos adelante. Esta sería la tabla 1 de las características demográficas de la población. En esta tabla 1, puede ser una tabla 1-2, ya que también otro objetivo que tiene es evaluar o contrastar cómo están los pacientes en el grupo de intervención y en el grupo control. Vamos al ejemplo a la tabla número 2. Entonces, ahora sí, en la tabla número 2, lo que se busca es encontrar diferencias entre los grupos, ¿sí? Para ver si en el estado basal podrían haber tenido algún tipo de diferencia entre uno y otro. Y aquí lo que se busca es que las P's no sean estadísticamente significativas. Y nuevamente pueden ver ustedes este fenómeno que habíamos visto inicialmente, que sería que las medidas de tendencia central sean las adecuadas, ¿no? Y entonces aquí podemos ver que tenemos esta de aquí y tenemos esta de acá de manera distinta. Vamos a hacer nada más un ejemplo, estimado Daniel Martínez, dime esta variable que tenemos, aquí voy a robarme esta flecha para no hacerla. ¿Esta variable que tenemos aquí tiene distribución normal o es de libre distribución? Es la saturación de oxígeno. Ah, es una distribución normal. Perfecto, muy bien. El último ejercicio, Ana Ceci. ¿Esta de aquí tiene distribución normal o es de libre distribución? La de cuenta de glóbulos blancos, sí. Ajá, sí. ¿Puedo ver los números? Claro, claro. Bueno, pues, ¿sí? Sí, que. Sí, es de distribución normal. ¿Tiene distribución normal? No, la respuesta no es correcta, Ana Ceci. Ok. Cuando en el artículo el autor me pone que tiene que es media y desviación estándar. Ah, claro, sí. Y aquí está en rangos intercuartiles. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, Ceci? Sí. Eso es todo. Muy bien. Ay, voy a hacer otro ejemplo, a ver si ya quedó, ¿no? Y le voy a preguntar a Mayra. Mayra, dímelo de, ¿tiene distribución normal o es de libre distribución? De libre distribución. Excelente. ¿Por qué es de libre distribución? Porque utiliza rangos intercuartiles. Y mediana. Excelente. Y mediana. Excelente. Yo creo que ya con eso quedó.
Entonces, cuando estén pensando en sus tablas, tienen que ver si tiene distribución normal o es de libre distribución, ¿no? Entonces, para eso se utilizan los métodos mentales, que es lo más sencillo de utilizar. Y si en los métodos mentales pasa, ya lo hicieron. ¿Qué es eso de los métodos mentales? Bueno, los métodos mentales es simple y llanamente sumarle dos desviaciones estándar y a la media y con eso tenemos listo. Por ejemplo, la saturación de oxígeno al aire ambiente. Aquí dice 88.1 y tiene más menos 4. Entonces, esta es la desviación estándar. Entonces, yo le tendré que sumar dos desviaciones estándar hacia arriba y dos desviaciones estándar hacia abajo. ¿Cuánto es 80? ¿Cuánto es 2 veces 4? Sandra Ruiz. 4 más 4, ¿cuánto es? Sandrita. O Ángel Gaspar. ¿Sandra? 8. 8 más 8 más 88, ¿cuánto es? 96. 96. Entonces, este valor que tengo aquí sí me ayuda a saber cuánto era la saturación máxima que tenían estos pacientes. 96. ¿Y para abajo? ¿Cuánto tenían? 80. Claro, 80. Y entonces con esto decimos, ah, pues sí cumple. Si no cumple este requisito, que es nada más sumar y restar, a lo cual le llamamos métodos mentales, ¿sí? Que es igual que los métodos mentales que hacemos cuando hacemos sumas y restas, entonces le decimos que tiene distribución normal. ¿Le tenemos que aplicar otras pruebas? Sí, pero bueno, con esa bastaría para esta plática. Si no tiene distribución normal, entonces tenemos que poner mediana y rangos intercuartilares. Entonces, yo creo que con eso queda, ¿no? Sandrita, ¿qué opinas? Sí, claro. Con eso queda perfecto. Muy bien. Y finalmente nos vamos a la tabla 3. La tabla 3 es la tabla que le llamamos la tabla más importante. En esta tabla 3, en general, casi siempre se ven los modelos multivariados, ¿no? Entonces, en esta tabla 3, vean lo que sucedió con los pacientes que tenían plasma convaleciente. Manuel Millán, ¿me podrías ayudar a leer esta tabla 3? Bueno, en comparación entre plasma convaleciente y no lo alcanzo a... ¿No? Bueno, el artículo era plasma convaleciente contra estándar, contra no ponerle plasma convaleciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué plasma convaleciente contra el best estándar? Luego están los que sin intervención. Ajá. Es de número. Número. Okay. Ajá. Número de los que fueron intervenidos del brazo armado. Es número y porcentaje del brazo, no es del brazo armado, sino del brazo intervenido. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Cuántos subieron? ¿Cuántos sujetos murieron en el grupo de intervención? 44, 19%. 19%. ¿Cuántos sujetos murieron en el grupo control? 41, que es el 18%. ¿Qué opinas hasta ahí? Hasta muy aquí. Similar. Muy similar. Son igualitos, ¿no? 18% sí. Y 19%. Y después lo que hacen es sí. Que te dicen, sigue leyendo adelante. Diferencia de riesgo no ajustado es la asociación, ¿no? La diferencia de riesgo. Entonces aquí te dice qué tanto, esta fórmula se llama reducción absoluta de riesgo, y entonces esto lo que te dicen es qué tanta diferencia hay entre un grupo y el otro grupo. Y entonces aquí, ahora sí, tenemos un montón de ceros. Y además te dan los intervalos de confianza del 95. ¿Cuánto es la diferencia entre los grupos? La diferencia de 0.08. Ajá. Pero el rango es muy amplio. Sí, no, es una diferencia chiquititita. Aquí nada más nos pusieron 19 y 18. Pero en realidad debe haber sido 19.9, por así decirlo. 19. Punto, ¿no? O 19.1 y 18.9, tan así que la diferencia total fue de 0.008,
que va de menos 0.062 a 0.70. La diferencia nada más es la resta entre 19 menos 18. ¿Sí? Y después dice que ese es el modelo ajustado. El modelo ajustado tiene que ver con que fue hecho con modelos multivariados. ¿Se entiende esto de modelos multivariados? Estimada Carlita. ¿Aboites? Bueno, los modelos multivariados son los modelos donde ya lo ajustamos por distintas variables. O sea, por ejemplo, un paciente, no es lo mismo un paciente que tenga sobrepeso y obesidad a un paciente que esté sano y que haga ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál le va a ir mejor? ¿A qué paciente en COVID le va a ir mejor? ¿A un paciente obeso, fumador? ¿O a un paciente que hace ejercicio, que no dice groserías? Sí. Sandrita Ruiz, ¿a quién crees tú? Pues al que hace ejercicio y come bien. Exactamente. Y entonces, para eso son los modelos ajustados. Entonces, aquí dice, en los modelos no ajustados, no hay diferencia. Y en los modelos ajustados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los modelos ajustados? Mayra. Prácticamente tampoco hay diferencia. Exactamente. Entonces, no hay diferencia ni en sin ajuste ni con ajuste. Entonces, ya con esto, puedo yo sustentar mis conclusiones. ¿Cuáles serían mis conclusiones? Con esta tabla. Que no hay una diferencia entre la mortalidad entre los pacientes que reciben terapia de asma. Ajá. La convalecencia de pacientes convalecientes y el tratamiento habitual. Excelente. Y entonces esto lo que haría sería, ¿y cuál sería la utilidad clínica de este resultado? ¿Cuál sería la traducción en la práctica clínica? Pues que no. Bueno, tal vez faltarían más estudios, pero mi traducción clínica, por ejemplo, sería que en el costo-beneficio, si ambos tienen mismos resultados, pues dar el menos costoso, por ejemplo. Ok. Déjale de secarle la sangre a la gente porque además es peligroso, ¿no? O sea, es peligroso ponerle plasma a un sujeto plasma y además caro, ¿no? Y así, entonces, por ejemplo, para países como el nuestro que no tenemos tanto dinero, entonces, poniendo plasma convaleciente podría ser un gran problema, ¿no? Entonces, el resultado clínico sería déjenle de poner esas madrinolas a los pacientes. ¿Sale? Ok. Vayamos al segundo estudio. Entonces, ahora tenemos este otro estudio que dice, ayúdenme a leer otra vez. ¿Quién no ha participado? Carlos Aboites. Digo, no, Carla ya participó. Fidel, por favor. O Sandra Enríquez. O Mayra Correa. Son los predictores de cardiotoxicidad inducidos por antraciclinas en una retrospectiva en supervivientes de niños con cáncer. De niños con cáncer, ok. Y entonces, nosotros podríamos construir así más o menos en el pensamiento cuál sería el estado basal, maniobra y desenlace. El estado basal serían niños con cáncer, a los cuales uno reciben antraciclinas por el tipo de cáncer o por la elección que tiene, otros reciben otros tipos de quimio que no son antraciclinas, y lo que yo voy a ver es la cardiotoxicidad a largo plazo. Y entonces, lo que tengo aquí es la tabla 1. Y entonces, en la tabla 1 habíamos dicho que la característica principal es que la tabla 1 tenía que decir características principales de los niños, aquí además le pusimos el número de niños, de 65 niños supervivientes a cáncer. Y entonces, vamos a intentar ver aquí, estimado Daniel Martínez, que me digas, por favor, ¿qué tipo de distribución tenía el peso en el estado basal de estos niños?
Sería una distribución libre. Muy bien. ¿Por qué sabes que es distribución libre? Usa la mediana y los rangos, el rango intercuartilar. Bravo. Bueno, más bien por el rango, porque, bueno, podría no tener el otro numerito, podría significar media, pero bueno, el rango es lo que da la significancia. Sí, entonces, yo creo que aquí en esta tabla lo que le faltó fue poner que era la mediana, no median, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que faltó poner mediana y rango intercuartilar. Tienes toda la razón. Este es un error de esta tabla. Bravo. ¿Y qué podríamos decir, Antonio García? ¿No? ¿Qué podrías decir, Antonio García, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo después de la quimioterapia? ¿Tiene distribución normal o es de libre distribución? Es de distribución normal. Es de distribución normal. ¿Por qué? Porque es de la media y pues realmente entendimos que pues cuando se maneja media es porque tienen una distribución normal. Bravo, Janet, bravo. Ese era el ejercicio que estamos haciendo ahorita. Muy bien. Y entonces ahora vamos a la tabla 2. ¿Qué dijimos que era la tabla 2? Tú misma, Janet. Janet Martín, ¿de dónde eres? De Yucatán. De Yucatán, padrísimo. ¿Comiste pib? Ay, por supuesto que sí. Qué bien. Muy bien. Sí, entonces, bueno, habíamos quedado que la segunda tabla era del análisis bivariado, en el que íbamos a ver entre los dos grupos que se iban a tener una intervención, o el que iba a tener intervención junto con el grupo control, era ver si tenían, bueno, más que nada cómo estaba comparado uno con el otro. Era como una forma de aleatorizar las variables entre un grupo y otro, como para ver si están iguales, si se pueden comparar. Muy bien. Sin embargo, también en estos casos, de repente te lo puedes saltar. Por ejemplo, nosotros en este caso nos saltamos y nos fuimos directo. Como nos pedían solamente tres tablas, nos fuimos directo a la cardiotoxicidad, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos evaluando es cardiotoxicidad presente-ausente y riesgo relativo. Ahora, tú misma, estimada Janet, ¿cuáles son las características de las tablas? Característica número uno de la tabla. Primero, pues, hablando desde el título. Exacto. O sea, el título, pues, que tiene que ser lo más explícito posible, que es hablando de los factores de riesgo asociados con el desarrollo de cardiotoxicidad. O sea, únicamente ahí te enfocas a que solo te va a hablar de cardiotoxicidad y ya directamente te ponen las variables que vamos a medir. Excelente. ¿Y qué es lo que dice aquí, por ejemplo? Fíjense ustedes, esta es una cuestión bien interesante. Porque yo creo que hay algunos investigadores que les gusta poner hombres y mujeres en la misma tabla. Sí. ¿No? Pero además de ponerle, por ejemplo, de ponerle sexo. O sea, decir sexo masculino. No sé si me explico. Uh-huh. Entonces, cuando uno como médico dice, ah, chirrón, pues ¿cuántos sexos hay, no? Entonces, basta con poner masculino para que nosotros en la mente tengamos que ese es el sexo. ¿Se entiende? Claro. No sé si se entiende, estimada Yane. Sí, sí se entiende. De hecho, aquí solo, o sea, veo que aparecen los hombres. No sé si más abajo de la tabla aparecen las mujeres no. O únicamente intervinieron con hombres. Sí, sí, sí. Porque en la tabla de 2x2, a la hora que se hace hombres con mujeres, siempre se compara hombres contra mujeres. ¿Me explico? Ok. Y entonces sí. No es necesario hacerlo repetitivo. Ejemplo, tumores sólidos. Okay. ¿Cuántos tipos de tumores hay? Tenemos tumores hematolinfáticos y tumores sólidos. Entonces, bueno, ahí podría ser que uno aboga a que el médico entienda que nada más hay dos tipos de tumores. Y solamente se pone uno. ¿Sí? Solamente se pone uno. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí pusimos los dos, perdóname. No, pusimos los hematolinfoides, que esto es la referencia, aquí faltaría ponerle la referencia, y es contra este otro tumor.
¿Pero se entiende qué significa 1.16 de riesgo relativo? Que pues que hay uno hay más hombres que mujeres, o sea, 1.16 veces, o sea, más hombres que mujeres. O sea, esa relación entre hombres y mujeres. Sería más como que los hombres tienen cardiotoxicidad que las mujeres en 1.6 veces en comparación con las mujeres. Sí, muy bien. Para desarrollar cardiotoxicidad con el uso de la... Se me fue el nombre del... Antraciclina. Muy bien. Entonces, aquí tenemos unos detalles. Entonces, aquí es... Un punto sería que, ahorita como Daniel bien lo dijo, no está descrito que aquí arriba diga antraciclinas. Entonces, valdría la pena que sean los factores de riesgo asociados a las antraciclinas con el desarrollo de cardiotoxicidad. Muy bien, Daniel. ¿No? Esa podría ser una circunstancia que tiene que mejorar en el título. Y después, encontraste que, efectivamente, en contraste de los hombres contra las mujeres, los hombres tienen mayor riesgo, sin embargo, ¿ese riesgo qué? Daniel. No es significativo porque atraviesa el, bueno, va desde cero hasta mayor de la unidad, que pudiera considerarse como a la vez protector de riesgo, entonces como que no... Sí, esa se llama la ley, pues, de la chirurgia. Clínicamente no es relevante. La ley de la chirurgia es como cuando está pasando un residente y no sabe la respuesta, dice, bueno, pero eso puede ser que a veces le ayude y a veces no. Y a veces no. Todo depende, ¿no? Tú te das cuenta cuando un residente no sabe, ¿no, Daniel? O sea, cuando le preguntas al R1, y el R1 se quiere sacar de la manga, ¿no? ¿No? Se quiere sacar de la manga la respuesta. Quiere marear. A veces sí, es de riesgo, pero a otras veces no. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y entonces, hay quien aquí, además, pone otra columna y le pone el valor de P. ¿Han visto eso? Que además de ponerle... Sí. El riesgo relativo le ponen el valor de P. Eso no se utiliza. Eso es como decir súbete para arriba o bájate para abajo. ¿Qué significa eso de súbete para arriba o bájate para abajo? ¿O qué significan heces fecales? Es un pleonasmo. Es un pleonasmo. Entonces, como ya pongo los intervalos de confianza, entonces los intervalos de confianza ya me dan el valor de la significancia estadística. Entonces, en las revistas ya no piden eso. En las revistas ya no piden que eso suceda, porque ese es un pleonasmo. Entonces, ustedes, cuando estén haciendo su tesis, cuando haces la tesis, bueno, igual y alguien te lo pide para ejercicio, ¿no? Para ejercitar el asunto. Sin embargo, hay que intentar evitarlo. Si pongo un intervalo de confianza del 95, ya no pongo un valor de P, porque ese es un pleonasmo. ¿Se entiende hasta aquí? Vámonos con la última tabla. Sí. La última tabla es esta de aquí, que sería la de los modelos multivariados. ¿Y alguien que nos quisiera ayudar a leerla? Estimado Antonio García. ¿No? Ángel Gaspar. Sí. Bueno, la tabla 3 habla del modelo de regresión logística para el desarrollo de cardiotoxicidad asociado con el uso de antraciclinas. Y en esta tabla, están mencionados el género, un fármaco, una antraciclina, el diagnóstico y la edad, y están comparando... el riesgo relativo contra... Es que no sé qué es el B. Sí, en este caso, este es el beta. El beta, cuando estás midiendo la regresión logística, ves qué tanto se asocia a partir del uso de algo que se llama beta. Entonces, este beta lo que te dice es cuál de estas tiene mayor peso y hacia dónde va la dirección. Si esta es directamente proporcional, pero es una dirección muy pequeñita, la epirubicina ya tiene un factor mucho mayor, más alto, que se puede traducir como un OR. Acuérdate que en los modelos multivariados no hay no hay riesgos relativos, solamente se pueden calcular OR. ¿No? Ajá.
Y entonces aquí te da un R grandote, o sea, usar antraciclinas como la epirubicina, sería, te da un R grandote. Sin embargo, ¿qué pasa? Sin embargo, ¿qué pasa con este riesgo? Daniel. Igual la atraviesa, o a veces puede ser factor protector y a veces factor de riesgo. Exactamente. No, pues como que sí le va a dar, como que sí le puede dar, como que no le puede dar, ¿no? Y entonces, ya con esto, ¿cuáles serían las conclusiones? O sea, ninguno resultó estadísticamente significativo. ¿Cuáles serían las conclusiones? Carlita Boites, o Fidel, o Marcela Ibarra. O Vero. Vero, me gusta el nombre de Vero. Vero. ¿Qué concluirían aquí? Que no existe riesgo de toxicidad en pacientes, en niños que utilicen la antraciclina posterior. Bueno, en pacientes sobrevivientes al cáncer. Súper. Entonces, aquí, ¿cuál sería la utilidad clínica de eso que acabas de decir, Dani? Pues la seguridad de poder seguir utilizando el medicamento sin el temor a que desarrollen esa complicación. Exactamente. Entonces, en la literatura decía, no utilicen antraciclinas porque las antraciclinas, después de que se las diste, va a matar a los niños, ¿no? Y entonces aquí lo que dices es, no te preocupes, la asociación es una asociación muy bajita. Cuando lo utilizas con otros, cuando metes otro tipo de variables, como el tipo de diagnóstico, la edad del niño, etcétera, etcétera, hay muchos asegúnes, entonces es seguro dárselo. No te preocupes, nada más venlo checando con el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Cómo sienten? Bien. Bien. Ahora pasemos a ver. Vamos a ver algunas de las tablas de ustedes. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver algunas de las tablas de ustedes. Aquí está. Y entonces, esta de aquí es. Ok. Y entonces, ¿esta de quién es? ¿Alguien la identifica? Bueno, si no la identifican, vamos a criticarla ampliamente. ¿Qué están viendo, Ángel Gaspar? Es la primera tabla en la comparación, ¿no son características demográficas también vienen de complicaciones quirúrgicas para cáncer rectal? Okay. No, más bien sería la tabla 2 de lo que vimos al principio, que es comparar los grupos que están complicados y que no tienen la complicación. Va. Está muy en bien. En base a ciertas variables. Claro. Entonces, está bien ponerle 1.5 porque uno sabe que una tabla 1.5 son las características demográficas entre los que se complicaron y los que no se complicaron. Pero aquí valdría la pena ser más claro y para la publicación ponerle tabla 2. ¿Sí? Comparación de las características. ¿Qué opinas? Vamos a ayudarle a esta tabla. Sale Ángel, venga. Bueno, aquí mencionan dentro de las características de la población la edad, el número de mujeres que hay en el grupo y el número de pacientes que tenían como hábito el tabaquismo. Excelente, muy bien. Y entonces, el primer punto que habíamos platicado es que esta parte de aquí, el título, se leyera por sí mismo. Entonces, ¿cuál es el título de la obra, de este trabajo? ¿Cuál crees que sea? Características demográficas asociadas a las complicaciones quirúrgicas del cáncer rectal, algo así. No sé. O factores de riesgo asociados a factores de riesgo asociados. Si alguien ve si es su tesis, nos puede ayudar, ¿eh? A ver qué era lo que veía. Entonces, podría ser, ok, entonces si es así, entonces sí, características demográficas
y complicaciones. Y aquí podríamos poner y las, oh, está bien, yo creo que está bien. Y las complicaciones quirúrgicas de cáncer rectal. Entonces tenemos pacientes complicados, pacientes no complicados. Aquí habíamos dicho que como no tiene intervalos de confianza del 95, entonces sí vale la pena poner valores de P, ¿no? Y entonces, ok, empecemos con la primera. Edad mediana y rango intercuartilar en años. ¿Qué tipo de variable tiene, Ángel? De libre distribución. De libre distribución. Entonces, si es de libre distribución, viene mediana y rango intercuartilar. Entonces, edad, coma, mediana, entre paréntesis, rango intercuartilar en años. Y abajo, digo, ¿qué es eso de RIC? Rango intercuartilar 25-75, bravo. Este es un muy buen ejemplo. Y después aquí viene el valor de P, ¿no? Que nos dice que hay diferencias entre los grupos. ¿Qué significaría esta diferencia entre los grupos, estimado Antonio García? ¿Qué significaría para ti ese valor de P de menos de 0.001? ¿O Daniel Martínez? ¿O Sandra Enríquez? Aquí se desfono. Que la edad de los pacientes complicados, que presentaron complicaciones quirúrgicas en cáncer rectal es más que la de los que no tienen complicación. Ok, entonces esto nos va a servir para el modelo multivariado. Esta la voy a anotar porque este me va a servir para el modelo multivariado. Otra de las cosas que habíamos visto es que ya no pongo sexo. Ya solamente le pongo mujer y ya no le pongo mujer y hombre, ¿no? Ese es como que un, como algo que yo veo muy seguido, ¿no? Que le ponen las dos partes. Y entonces aquí nada más le puso mujer. ¿Qué te parece, Sandra? ¿Qué te parece esta tabla donde nada más le puso mujer, número, punto y porcentaje? Pues me parece que sí está indicando, pues de manera clara, porque te pone que es mujer ya sin usar como reiteraciones y pone... Obviamente, ¿para quién lo está comparando? ...medidas o expresión en que va a poner sus resultados. Oye, pero ¿contra qué lo está comparando? Eso no lo dice en la tabla. Ok, ¿y tú qué piensas? Que pues sería útil porque podríamos ver el número de pacientes complicados y no, y aparte la representación en porcentaje. Oye, ¿y cuántos hombres hubieron en esta? Aquí lo que está comparando es mujeres contra hombres. ¿Estás de acuerdo? Sí. Contra complicados y no complicados. Sí, y... En una tabla de 2x2 y por eso hizo chi cuadrada. ¿Cuántos hombres hay? ¿O qué porcentaje de hombres hay? ¿Hubieron? Pues... No lo dice, pero creo que sí se... 46% puede. Fueron hombres. Claro, porque nada más hay dos sexos. Bueno, habría más, habría los hermafroditas verdaderos, pero son muy raros. Entonces aquí tendríamos mujeres contra hombres. Y sé muy, muy bien que son 53.9 fueron mujeres, entonces los restantes son hombres. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ahora tú misma, tabaquismo. ¿Tabaquismo contra quién lo está comparando? Pues, contra el resto de pacientes que no tenían el hábito tabáquico. Perfecto. Entonces, ¿basta con poner solamente mujer o basta con poner solamente tabaquismo para poder identificar que es mujer contra hombre y tabaquismo contra no tabaquismo? Tú misma, dime, ¿cuántos hombres no fumaba? Digo, ¿cuántas personas no fumaba? Pues los que sí son los 129 y 165, pues es el total. Claro. Sí, entonces haría una resta. Sí, ¿verdad? Sí, es una resta aquí, no te preocupes. ¿No? Que sería en porcentaje, ¿cuántos? 2%. Sí. Sí, sí, sí. ¿A quién tenía por ahí? Y que los no fumadores corresponderían al 22%. Exactamente. Y ya no necesito ponerle 22% abajo. ¿Se entiende eso?
Sí. ¿Sí? Porque entonces una de las reglas de las tablas es que sean muy, que se entiendan muy claramente. ¿Sale? Entonces, estas cumple con ese requisito. Ahora, vamos con factores de riesgo contra complicaciones quirúrgicas. ¿Qué opinan del título? Bueno, que quizás esta tabla de aquí debería de ser exactamente igual que esta. O sea, yo podría utilizar esta tabla y fundirla. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y entonces, aquí él utiliza otro tipo de formato. Aquí no se había dicho tabaquismo, solamente mete tabaquismo y de repente acá mete diabetes mellitus, sino, ¿qué opinan? Quisiera un factor importante que quería considerar también, bueno, debería de ir en la tabla de arriba. Sí, aquí lo más importante es decir, debo de tener tres tablas. Ah, ya. La tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3. Entonces, yo creo que esta tabla, esta podría ser la misma tabla. Tabla 2 podría ser la mismita tabla, ¿no? O sea, solamente le cambiamos esto, pero puede ser la misma tabla. Pero la pregunta que estoy haciendo es, ¿qué opinan aquí en este valor de diabetes mellitus que le ponen sí y no? ¿Les gusta o no les gusta? Es lo que dijo que no hiciéramos, ¿no? Porque es una obviedad. Es una obviedad. Entonces, ¿por qué? Porque, pues mira, tengo 165, ¿no? Entonces, si son 162, pues aquí nada más le resto y me quedan 3. Y entonces, vean lo obvio que está. Y entonces, aquí estoy comparando que los que tienen diabetes están complicados en el 98.2% y los que no tienen complicaciones están en el 4.4. Yo creo que esto está mal hecho. Yo creo que este valor de P no es el adecuado. Pero, lo podríamos hacer. No tengo aquí donde apuntar, pero si ustedes me ayudan a recordar esto, estos números, lo podríamos sacar de nuevo. Es que aquí tengo mis palabras. Armando Moreno. Dígame. Armando Moreno, ¿te acuerdas de esto? ¿Me podrías recordar estos números? 162 con diabetes, 3 y 162. 5 y 107. ¿Okay? Déjelos apunto. 162, 5 y 107, listo. 5, 3 y 107. Entonces, si nosotros, como buenos lectores, cuestionamos todo lo que nos ponen enfrente, entonces, yo me iría aquí a Google y me iría a una página que se llama OpenEpi. OpenEpi. Para calcularlos, para hacer el cálculo de las tablitas de 2x2. ¿Sí? Aquí me voy a la calculadora de tabla de 2x2 y voy a meter esos datos. Entonces, esto es transparencia. Entonces, ¿cuáles fueron los datos, Armando? 162. 162. 3. Ajá. Bueno, hay 5. 3, 5. Acá. 5 y 107. Y acá 107. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto en la tabla? ¿De cuánto era el valor de P? Era no significativo. Era 0.6. 0.6. Y entonces aquí le decimos, yo creo que ese cálculo estuvo mal. Yo lo voy a hacer aparte, ¿no? Y entonces aquí veo que la chi cuadrada que él está diciendo tiene un valor de P de 0.000001. Y que tener diabetes es un factor de riesgo con un valor de 35.57 a 11.65. ¿Sí? Entonces, las tablas nos permiten precisamente eso, nos permiten ponerla en tela de juicio. Ver los datos y enjuiciarlos. Ver los datos y decir, se me hace que eso no está bien, ¿no? Que esta P no está bien. Pero eso es gracias a que nos presentan los datos completos. En este caso, ¿podríamos nosotros haberlo hecho? Sí, sí lo podríamos haber hecho si le quitamos este 3 y este 107,
porque tenemos los datos de arriba. ¿Se entiende? ¿Sí, sí? Y entonces, aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque muchos de esos datos pueden estar mal calculados. Aquí, quién sabe qué pasó, pero este tiene un error. Este es menor de 0.001. Entonces, aquí está, 0.001. Ahora, ¿qué les parece este de 0.000000 hasta que se me hincha el dedo? ¿Qué les parece? Bueno, pues ese es otro. Pues ahí. Sí, adelante. A lo mejor podría ponerlo igual así como usted lo acaba de poner, porque igual un error de cero como que no, claro, no existe, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, para nosotros los médicos, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Siempre está el azar. Nosotros los médicos decimos que no vemos enfermedades. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros vemos enfermos que pueden variar, ¿no? Que pueden tener algunos tipos de variación. Entonces, ahí nos vamos con este, que sería otro error chiquitito, ¿no? Entonces, con que le ponga menor de 0.001, con eso basta. Y entonces, esta tabla la podrían hacer más amable si le quitaran, por ejemplo, todos los, ¿no? Podría ser que este lo hagan mucho más amable, ¿no? Riesgo cardiovascular, ¿sí? ¿No? Y esto lo hacen muchísimo más amable. ¿Salen? Ok, sigamos adelante. Ahora, esta podría ser muy bien nuestra tabla 1, donde veo todas las características demográficas de la población. Sí, adelante. Sí, sí, sí. No sé quién pidió la voz. Ah, bueno, yo tengo una pregunta. En cuestión de esto que estamos intentando hacer más amable las tablas y vemos que, por ejemplo, podemos poner inmunosupresión, sí o no. Tabaquismo, sí o no. Entonces, ¿puedo yo? Ya dijimos que podemos omitir uno porque pues ya se sobreentiende. Pero podemos poner, por ejemplo, la característica que más, para darle más realce, más importancia en el caso de que en mi estudio el tabaquismo haya sido, no sé, algo que mayor impacta o que la gente, la mayoría fuma o que sea un factor muy llamativo y poner solo tabaquismo. No. Bueno, intentas no hacerlo. Intentas no, en esta tabla 1, intentas no ponerle negritas ni en colorcitos como para llamar la atención. Pero tu pregunta es muy buena. Mira cómo lo hizo aquí. Tabaquismo, coma, número, punto y porcentaje. Entonces, si así decides hacerlo, entonces así lo vas a hacer absolutamente todo. Entonces aquí podría ser. ¿Cómo sería? Bueno, sería diabetes mellitus. Aquí lo dejamos solo en diabetes mellitus y ya se entiende que lo que está en la tabla son los pacientes que sí tienen diabetes mellitus. Exactamente. ¿Tú lo entiendes así? Ajá, porque dice tabaquismo, son los que, o sea, que fuman. Y luego abajo pongo diabetes mellitus, entiendo que son los pacientes que sí tienen diabetes, comparando los complicados con los sin complicación. Exactamente. Aquí está. Así quedaría. Entonces. Ok. Entonces, me quedaría exactamente igual que la otra. Diabetes mellitus, complicados contra los no complicados. Que es 98.2 contra 4.4. Ahí no necesitas ser físico matemático para decir que los que más se complican, ¿quiénes son? Los que tienen diabetes. Exactamente. Pero si metes muchos números, te puedes confundir. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí. Claro. Mira, aquí está comparando estadio clínico y pone esta contra esta, que es una tabla de 2x2, y pone dos valores de P. ¿Qué significan estos dos valores de P? No, pues ya valió gorro. ¿Se entiende? Sí. O sea, sí, ya uno se revuelve, pero pues yo creo que lo que intentó hacer es que como que hizo, englobó los pacientes que tienen estadios iniciales, por ejemplo, el estadio 1 y 2, y lo comparó si están en ese y luego los complicados con los no complicados. Y luego, okay. O sea, como que se hizo bolas con los estadios y con los complicados y sin complicados. Esta es una tabla de 2x2.
porque este aquí dice B. Vamos a ver qué dice B. ¿No? Es, esta B es una prueba exacta de Fisher. Es una tabla de 2x2. Entonces, yo lo que les diría es que este A y este B, que es el análisis estadístico, este lo pongan acá. Ok. ¿Sí? Ahora, mira, mira cómo se hizo bolas aquí. Este, Armando. Armando. Sí, doctor. ¿Me podrías volver a ayudar con 3-162-88-24? Pero, perdóneme, es que ya estoy conduciendo. Ah, no te preocupes. En el coche, no, discúlpeme, doctor. No, no te preocupes. Si alguien me puede ayudar haciendo la tablita 2x2, nada más escribiendo 3-162-88-24. ¿Sí, sí? ¿Quién me puede ayudar? Sí, 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 doc, yo le ayudo. Entonces, en el estadio clínico, ¿verdad? 1 y 2, 3 y 88, sin complicaciones. 3 y 4, 162 y 20. Solo el número neto, el porcentaje no. El porcentaje no. Ok, y la P, bueno, tenemos dos varias. Sí, dos tenemos P de 0.013 y P de 0.008. Ok, ¿listo? Ok, 3, 162, 88 y 24, perfecto. Bien, y entonces me voy a calcularlo y me voy a calcularlo aquí a donde se llama OpenEPI, que es la calculadora que se utilizan, que utilizamos los clínicos, ¿no? Para poder saber si algo se asocia o no se asocia. No necesitas hacer PCS, no necesitas absolutamente nada, ¿no? Entonces aquí, ahora sí, tengo los que estaban complicados contra los que no estaban complicados, los del estadio contra el otro estadio. Muy bien, estadio 1 y 2, ¿cuántos se complicaron? 3. Se complicaron 3 en estadios bajos, ¿ok? ¿Cuántos no se complicaron? 88. 88 de estadios no se complicaron, la mayoría. Y ahora, uh-huh. del estadio más fuerte, ¿cuál sería? El estadio... De los que se complicaron, 162. 162. ¿De los estadios qué? Estadio 3 y 4. Claro. Y del otro lado, 24. Y del otro lado, 24. Ok, esta sería la tabla de 2x2. Y entonces cuando yo, obviamente que está mal la tabla, porque en realidad aquí debería decir 162 aquí arriba, porque es lo que estoy buscando como riesgo, ¿no? Y el estadio uh-huh. bajo es como, es de protección. Y entonces aquí quedaría exactamente al revés. Así debería de quedar. Claro. Donde los estadios elevados son los de riesgo. Y entonces aquí calculo y me da solamente un valor de P. ¿Ya viste? Bueno, me da muchos valores sí. de P, pero en este caso me da solamente un valor de P. Como aquí dice, todos los valores esperados en el total de columnas son mayor de 5. Debido a que todos los valores esperados son mayor de 5, entonces mi prueba tiene que ser la prueba, esa prueba de chi cuadrada. Si en algún lugar el valor esperado fuera menos de 5, entonces, el valor que tendría que sacar sería la prueba de Fisher. Exactamente, que no es el caso. Porque a pesar de que aquí hay un 3, el valor esperado, todos los valores esperados fueron más de 5. Y entonces, solamente me da un valor de P y me da un riesgo. El riesgo de, por ejemplo, en este caso sería el riesgo relativo, que sería de 26.42. Pero solamente me da un riesgo. Y solamente me da un valor de P, claro. que sería de 0.001. ¿Se entiende? Sí. Y entonces, esas serían como las ideas más fáciles de los errores más comunes que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, aquí está. Esto está bien, solamente que solamente dejo un valor de P. Solo dejo un valor de P. Que es menor de 0.01, y le pongo que esta es una chi cuadrada, que es este de aquí. Esta letrita de aquí. No es prueba exacta de Fisher, ahí cometieron un error, pero es chi cuadrada. ¿Queda claro? Entonces es diabetes mellitus, queda solamente, y igual puede suceder con inmunosupresión. ¿Sí? ¿Sí, sí? Claro. Sí, sí, sí.
Y entonces, de esta manera, aquí donde dice las variables, solamente me quedo con diabetes mellitus, número, punto, porcentaje, y esta letra A se corre al otro lado para quedar aquí, para decir qué significa este valor de P. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Entonces, perfecto, gracias. Aquí, a ver, obesidad, si no, nada más vamos a terminar con esta, para ver si se entendió. Ok. ¿Tener obesidad es un factor de riesgo o no? Tiene otros dos valores de P igual. Bueno, pero por solo el valor de P, cualquiera de los dos, pues no es menor a 0.05, entonces quiere decir que no. A ver, pero utiliza tu ojo de buen cubero, utiliza tus métodos mentales. Ajá. Este se parece a cuál? Este 158 se parece a este, ¿no? Ajá. Y es significativo. Sí. ¿Es que esto no es significativo? O sea, la diferencia, o sea, sí, la diferencia visualmente solo de obesidad sí es diferente. O sea, vemos que están totalmente contrapuestos. O sea, sí, sí, la diferencia es obvia en cantidad, en número. Parece pato, camina como pato. Gracias, pato. Así es, yo creo que también debe tener un errorcillo ahí por ahí en el momento de cruzar sus tablas de 2x2. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, entonces lo único que hay que hacer es ponerlo, ¿no? Entonces, si quieres, lo hacemos. No sé si gusten hacerlo para que vean cuál fue el error de tener estas dos, o sea, de por qué poner sí y no te puede llevar a este error que está aquí, ¿no? El error es que tienes dos valores de P y que ya no sabes ni qué onda, ¿no? ¿Quieren hacerlo o no? ¿O ya nos vamos? Como guste, doctor. ¿Quiere que anote los datos? Sí, sí, sí. Sí, entonces obesidad, sí, ¿no? 158, 7 y del otro lado tenemos 4 y 108. Ok, ya están. Muy bien, entonces nos vamos a hacerlo rápidamente. Aquí, compartir. Nuevamente, introducir datos y es 158. Sí, abajo 7. Abajo 7. Aquí son obesos y no obesos. Ajá. Sí. ¿Y luego? Y de 4 y okay. 108 abajo. De los obesos, solamente 4 se complicaron. 158 se complicaron y 4 no se complicaron. Uh-huh. ¿Y abajo cuántos? 108. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues que no manches. Que sí, sí está diferente. Lo calculamos y te dice aquí que todas son más de 5. Entonces, como todos los valores esperados son más de 5, tengo que hacer... Sí, con una P significativa y que todos los valores esperados estuvieron arriba de 5, por lo tanto, la chi cuadrada sí podría utilizarse. Además de eso, te calcula los odds ratio, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí el odds ratio, dice que ser obeso es un factor de riesgo enorme. ¿No? Ser factor de... El odds ratio tiene un factor de riesgo de 609. ¿No? Es todo el riesgo del mundo. Por eso es tan importante que de manera visual nosotros podamos tener... O sea, nosotros podamos tener esta lectura a lo cual le llamamos métodos mentales, que de la pura vista, de la pura pista pueda yo entenderle. ¿Se entiende? Entonces, mira cómo queda. Obviamente que aquí el valor de P es de 0.0001. ¿Sí? Claro. Y otra vez es una chi cuadrada. Y entonces ve cómo quedaría. Entonces, obesidad, número, punto, porcentaje. Ajá. Y mira cómo queda. De bonito. Aquí tiene una B y una A. Entonces, aquí yo no sé qué intentó hacer aquí este buen hombre. Yo creo que se le confundieron las... ¿No? Ahora sí. Sí, se le confundieron los números. ¿De quién es esta tesis, eh? No es de nadie de aquí. Ya ni quiere presentarse. ¿No? No. No, mi no es. Y mira cómo se ve ahora. Se ve mucho más claro... Tengo una P estadísticamente significativa donde encuentro que el 95.8% de los pacientes
complicados tienen obesidad, ¿sí? Mientras que sin complicaciones solamente el 3%. ¡Wow! Ya con esto me está dando una idea muy, muy certera. Muy obvia. Ajá. Entonces, lo que debemos de intentar hacer es hacer que las gráficas se vean muy obvias. Espíritus que arrastran pescadores a las profundidades. Seres aterrorizando a gente en las orillas. ¡Oh, qué miedo! Perdónenme. Estos son es que le apreté algo. Del océano más temidos por los pescadores. Le apreté algo que no era, perdónenme ustedes. Ok, bueno, entonces ya nada más me voy a ir a la última tabla, ¿sí? De esta misma que estamos revisando. Entonces, el consejo es hacerlas lo más sencillas posibles junto con eso y que sigan todas el mismo formato. Y después viene esta OR sin ajuste, que fue lo que calculamos ahí. Por ejemplo, nosotros calculamos el OR sin ajuste de obesidad, ¿no? Entonces es complicados, no complicados, se ve bien, no se ve mal. IN alto, se ve buenísimo, ¿no? Esta tabla la veo muy bien. Me da el odds ratio perfectamente bien. Yo aquí lo único que le diría es que intente ser un poquito más parsimoniosos y es utilizar notación científica. ¿Sí? Aquí. Para que no sean tantos números y no nos confundan. Ahí está. Entonces aquí queda el riesgo cardiovascular. Igual los intervalos de confianza. A mí no me gusta poner intervalos de confianza y valor de P porque es un pleonasmo, como habíamos dicho inicialmente. Y bueno, no está mal poner el valor de la R cuadrada como coeficiente de determinación que está diciendo. Yo creo que como son factores de riesgo y son y no está ajustado, yo le quitaría este valor de R y se lo pondría a los modelos multivariados, que son estos. Ahora sí, aquí sí necesito mis valores de R. Entonces aquí con estos valores de R, entonces de aquí me dice, bueno, pues cuáles son los valores. Entonces el odds ratio ajustado ya con todas las variables, el más alto fue INL alto, es un factor de protección. No sé si sea factor de protección porque INL alto había salido que era de riesgo, 69 contra 14.2, ¿no? INL alto, aquí había sido de riesgo, y acá sale de protección. ¿Ya vieron? ¿Se entiende, Manuel? Bueno, aquí tiene aquí otro errorcillo, pecho amarillo, y lo único que tiene que hacer es cambiar los datos. Porque INL alto había salido de riesgo aquí, había salido de riesgo acá, y entonces lo que esperaríamos es que también salga de riesgo de este lado, ¿no? Entonces aquí nada más hay que girar los valores y con eso queda. Aquí faltaría poner en estas tablas todos los valores que le salieron estadísticamente significativos. Y entonces, por ejemplo, obesidad salió estadísticamente significativo. Lo más probable es que enfermedad renal crónica, que aquí no dice, que aquí es otro error que tiene, también salga estadísticamente significativo porque es 98 contra 1.0 o 1.08. No, no sé si se entiende, estimada Janet. Entonces aquí sí se entiende. Igual es, a simple vista sí se nota la diferencia. Entonces yo creo que también ahí debe haber otro errorcito. Claro, sí. Es un error nada más de un clic donde le pone uno al otro. Y uh-huh. Aquí en los modelos multivariados yo creo que podría incluir más datos, ¿no? Entonces aquí hace el modelo de regresión logística múltiple y con eso tiene una excelente, excelente publicación. No sabemos quién es, pero con eso tendría una extraordinaria publicación. Bueno, muy bien. Cuando uno se divierte, se pasa de tiempo. Pero ya nos pasamos de tiempo y quisiera saber si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. Bueno, yo aprovechando, nada más para confirmar, en mi caso, pues yo no hice intervenciones, hice algo más clínico, entonces tengo una tabla que habla sobre las variables demográficas, que es como que la primera, y luego ya tengo otra tabla de en donde hago todas mis asociaciones, hice puras chi cuadradas con factores de riesgo, uh-huh. Y de las que me salieron
positivas, es, ya les hice un análisis ya más específico, multivariado. Uh-huh. Y ya prácticamente son mis tres tablas principales que son como que las que puedo yo utilizar. Obviamente las puedo simplificar por lo que hemos visto el día de hoy. Muy bien, Yane. De hecho, yo creo que tu trabajo es igual que el que estábamos viendo ahorita. Entonces, en donde tienes un desenlace, ¿cuál sería tu desenlace? Pues eran pacientes, son pacientes con sarcopenia y sin sarcopenia. Y hice asociaciones de acuerdo a los factores de riesgo. Que es edad, sexo, comorbilidades, tabaquismo. Ok, entonces tu desenlace es sarcopenia y sin sarcopenia. Uh-huh. Así es. Ok, ¿y a quién tienes? Edad, sexo, tabaquismo. Es muy, muy parecida a esta, ¿no? Entonces puedes hacerlo muy parecido a eso. Y finalmente tú vas a volver a tener que hacer algo muy parecido aquí a los odds ratio y a los modelos multivariados. Claro. Entonces yo creo que tú vas a hacer algo igualito a esto. Uh-huh. Igualito a esto. Entonces, para que pongas mucha atención en no poner, en no caer en estos problemas que habíamos tenido aquí, ¿no? Ok. De poner inmunosupresión, sí, inmunosupresión, no. Sino solamente dejarlo así, ¿no? Para que sea mucho más limpio para ver la Lala, ¿no? Para más ver el legible para el rector. Uh-huh. ¿Sí? Sí, gracias. Okay. Muy bien, ¿más preguntas? Muy bien, Janet. Ojalá que te haya servido. Sí, gracias. Doctor. Sí. Me quedaba duda de los betas en los multivariados. Eso no me quedó muy claro. Ok. Por ahí tenemos unos videos. Si quieres, ahorita te los comparto para que entiendas más o menos qué es el beta. No, los betas es muy sencillo. Muy sencillo de entender. Responde a los modelos que se llaman modelos lineales, en donde tú tienes en tu eje de las X en el eje de las Y tienes tu desenlace, que en este caso podría ser complicación. En mi estudio, nuestro desenlace era cardiotoxicidad. ¿Sí? Entonces, en esta cardiotoxicidad, podríamos decir que va del cero de cardiotoxicidad, que desarrolle cardiotoxicidad, al 100%. O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, pues. ¿Sí? Y en el eje de las X, lo que pongo es una variable. Por ejemplo, la dosis de antraciclinas. Entonces, la dosis de antraciclinas, pues que sea una dosis bajita. Por ejemplo, de 100, y ahí me vaya 150, y ahí me vaya 200 y 250. Y entonces, cuando esto es estadísticamente significativo, lo que se dice es que tiene una asociación directamente proporcional o indirectamente proporcional. Si es directamente proporcional, entonces, aquí voy a tener en el beta, esta tendencia se llama beta. En la tendencia voy a hacer, si es positiva, si es directamente proporcional, es positiva. Y, pues, depende de qué tan empinado esté. Si está muy empinado, voy a ponerle que es de 5. Si no está tan empinada, si la recta no está tan, bajitita, asociada, pero bajito, ¿sí? Entonces aquí el beta sería chiquito. Positivo, sí, señor, pero chiquito. 0.006, 0.13. En cambio, si es de protección, ¿no? Si a mayor antraciclina, mayor protección, entonces aquí el beta sería negativo. Y eso lo ocupamos para factores de riesgo. ¿Sí? Aquí este sería un beta negativo. ¿Entiendes? Sí, espero que no te haya confundido. Este sería negativo de menos 5. Si yo quiero hacer la traducción de esto, le saco el logaritmo de este valor, y el logaritmo de este valor me va a dar ORs.
Entonces, la traducción clínica de un beta de 5 sería el logaritmo de 5, y entonces es un OR de riesgo. Y entonces, este OR de riesgo, digamos que es un OR de 5, este sería un OR chiquito, como de 1.1, y este beta sería de protección, es decir, de 0.5. Y entonces, así se ven las tablas. Cuando lo pongo en la tabla, se ven así. Mira. En el modelo de regresión logística, aquí ya te dice que es logístico, que es, viene de la palabra logaritmo, entonces me está haciendo la traducción de ese beta. Después aquí me dice que el beta total o el R cuadrada total es de 71.4, que significa sumar todos esos betas. Los sumo todos y me da un solo valor, que sería este valor que le pusieron de este lado, de 0.76, solo que esto es un pleonasmo. 0.76 positivo de beta se traduce en un OR de 2.25. Está padre, ¿no? Eso seguramente te va a invitar a hacer la maestría para que la entiendas más. Sí, exacto. Tenemos videos para que le entiendas un poquito más a los modelos de regresión lineal, para que veas qué son esos de los betas y cómo los puedes sacar. Para que, por si te queda un poco la duda. Okay. Pero en esta tabla funcionó muy bien tu pregunta, porque vimos cómo podemos quitarlo, porque unas cosas significan la otra. El problema sería que algún médico no entienda qué es un logaritmo y qué es un OR, y así se le confundan los ojos. ¡Ay, mamá, qué es eso! ¿No? Y entonces, ese sí sería un problema, pero no es el problema de la tabla, sino sería problema de la, del médico, ¿sí? Sí, doctor, gracias. De hecho, en el estudio que dijo de cardiotoxicidad, venía una beta como de 0.003 y el OR era así como de 1.1, así como ahorita que explicó. Exactamente. Eso porque lo metimos como cuantitativo. Eso quiere decir que cada miligramo de antraciclina te incrementa 0.01 de riesgo. Entonces, si le pongo 100 miligramos de antraciclinas, me eleva 1 el riesgo. Ja, está interesante. Pero te digo que ahí en el video lo vas a poder ver. ¿Sí? ¿Más preguntas, amigos? Sí, tenemos todavía unos minutos. Si no, tenemos unos minutillos más. Por si quisieran ver otra más. Otra más. Déjenme ver si tengo otro ejercicio más. Si no, ya los dejo que se vayan a pedir calaverita. Amigos, ¿alguien más? ¿No? Déjenme ver si tengo uno más. Y este está padricísimo, por cierto, ¿eh? No, ya nadie más me mandó sus... Ah, creo que sí. Ah, aquí está. Tengo una más. Esta está más dificilona. Esta requiere mucho más trabajo. Vamos a ver. Alguien está chateando por aquí, dice Ana Ceci. Muchas gracias, doctor. Debo integrar mis actividades. Buen día. Sí, igual, pero yo voy manejando. Me voy una más, para que vean todo lo que hay que hacer con este trabajo. Por ejemplo, aquí viene esta de aquí, que dice, Manuel, ¿me podrías ayudar a leer, por favor? Sí, doctor. Media de 8.7. Si quieres, desde arriba. ¿Edad? Desde resultados, desde 8 resultados. El presente trabajo de investigación se realizó en una población infantil adscrita a la OMF número 57 del IMSS, en donde la muestra de estudio fue de 186 niños de entre 7 a 10 años de edad, quienes fueron encuestados para obtener información necesaria y determinar las características sociodemográficas y antropométricas, así como la aplicación del instrumento de autoestima para niños IGA 2000 y escala breve de insatisfacción corporal infantil EBCD para evaluar la insatisfacción corporal. Híjole, mira, esto es bien común, que confundan material y métodos con los resultados.
Entonces, aquí los resultados solamente son los resultados, no va la parte de materia y elementos, pero nos permitió entender muy bien de qué se trataba. Ahora, esta tabla de aquí, ¿cómo quedaría? Bueno, pues la tabla de aquí quedaría de esta manera. Tendríamos que tener como que la variable aquí, la característica de la variable, y me parece que quiere hacerlo solamente muy general, entonces aquí le puede poner la n, ¿sí? Y podríamos empezar con la n de cuántos dijimos que era. La n dijimos que eran 186 niños. Entonces, n total, n igual a 186. Y entonces aquí tenemos la primera que sería la edad. Entonces aquí la edad, ella puso edad media, mediana, moda, desviación y rango mínimo. Y rango máximo, total de 186. ¿Cuál escogerías? ¿Cuál de todas esas escogerías? La mediana. ¿La mediana? ¿Por qué la mediana? ¿No tiene distribución normal o sí tiene distribución normal? Bueno, la manera de saberlo es utilizar los métodos mentales. Los métodos mentales es lo que ocupamos cuando estamos sacando, que no te sabes una tabla, pero un número de la tabla, pero te sabes el número anterior. Por ejemplo, no me acuerdo cuánto vale 5 por 6, pero me acuerdo cuánto vale 5 por 5. Entonces digo, 5 por 5 es 25, le agrego 5. Y entonces, aquí es igual, la media es de 8.7, la desviación estándar es de 1.2, y yo me acuerdo que la distribución normal tiene dos desviaciones estándar, entonces tendré que sumar 1.2 más 1.2 es igual a 2.4, 2.4 más 8.7, entonces ahí es donde, entonces digo, 8.7 sí puede ser. La edad, ¿en qué crees que esté hecha? En 8.7, en años, ¿no? Yo creo. Entonces aquí se le pone, le podemos poner edad, coma, la media, entre paréntesis, la desviación estándar, coma, y en años. Y entonces ya queda aquí, queda 8.7, y entre paréntesis, la desviación estándar, que sería de 1.2. Y ya con eso me queda una tabla mucho mejor que este estadígrafo de edad que le hicieron. ¿Se entiende? Y entonces después viene distribución por género. Obviamente que yo creo que aquí confundió la palabra género por sexo. Y entonces ahora vamos a ponerle aquí sexo. Ya no le ponemos sexo, ¿verdad? Habíamos dicho. Solamente le ponemos o masculino o femenino. ¿Cuál le pondrías tú, Daniel Martínez? Bueno, pues dijimos que le ponemos. ¿Tiene más? El que tenga más, va. Entonces, ¿cómo le pondrías aquí? Sería femenino. Coma. Porcentaje. Número. N. Punto. Y porcentaje. ¿Ok? Y entonces aquí son 186 y el sexo es 108. 108 y entre paréntesis, ¿cuánto? 58.1. ¿Sí? Entonces, estas tablas les hace falta mucho trabajo porque hay que traducirlas. Pero bueno, ya tiene todo lo que se requiere. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, esa está bien difícil, que sería escolaridad, ¿no? Entonces, escolaridad sí requeriría más ayudita. Porque aquí requeriría escolaridad. Aquí, coma, número, punto y porcentaje. Y aquí ya podríamos empezar a poner primaria. ¿Sí? Primaria, secundaria, universidad. Y aquí sería N y porcentaje.
que son estos valores que están aquí abajo, ¿no? Este sí sería el caso en donde sí vale la pena ponerla como un dato extra, ¿no? Como un subtítulo. Bueno, espero que les haya servido. Espero que esto les haya servido y espero que trabajen toda esta semana con sus tablas y que no tengan problema con el Google Scholar. ¿Todos van bien con el Google? ¿Ya subieron sus datos? ¿Ya subieron sus antecedentes? Sí. ¿Daniel? Sí, ya. Excelente. Ya, bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo están viviendo la experiencia? Ay, Sandrita Ruiz, qué bueno que estás viéndonos. Una cara, me siento que estoy platicando con humanos. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están viviendo la experiencia del track, del OME track o del segundo track? ¿Hay algo más que quieren que les apoyemos? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo apenas me incorporé hoy, no pude estar en la anterior, Doc, pero la verdad es que uno da por sentadas muchas cosas. Uno ya tiene una escuela, por así decirlo, con la que ha crecido desde estudiante R. Y la verdad es que ahorita estas puntualizaciones, esto que usted nos está enseñando, la verdad es que nos es de mucha utilidad porque nos ayuda a quitarnos muchas cuestiones que teníamos ya muy arraigadas y a lo mejor de mucho tiempo atrás. En verdad, muchas gracias. Está excelente. Y acuérdense que todo esto es de ejercicio, ¿eh? Es de ejercicio, o sea, como el ejercicio de la medicina, hay que darle, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, si todos bien, entonces, bueno, pues nos vemos para la próxima semana a la misma hora. Saludos. Saludos.